Leonardo. Siento tanto no poder estar con ustedes ahí para celebrar. Ay, pero estoy aquí, en Filipinas, ¿saben? Encabezando la Fundación Montenegro para la Educación Infantil. Y, ay, estoy aquí ayudando a estos niños a tener una vida plena, feliz. Y me adoran, ¿verdad? No. Cuando nos conocimos, yo era el galán. ¿Qué? Era el jugador de fútbol. Yo era el quarterback. Sí, ella ni siquiera era porrista, era la encargada de la dulcería. Cuando veo a Leo, cuando veo a Kate, cuando veo a Leo y Kate. Laura se lo pido por León. Un hombre sabio, un hombre inteligente. Bueno, se llevó mucha gente por delante, pero siempre por el labor, por el trabajo, nunca por piacere. ¿Cómo ven? Este es mi camerino del asilo de ancianos vejez precoz, a punto de levantar el telón. Soy mujer 3, el violinista en el tejado. Creo que es buen momento para hablar de darme un auto. Cuando uno le raja la panza a un hombre por placer, se le sale el destino, si se le sale el... Leo, haz un espagueti. Jamás había ido a una boda donde hubiera barra libre. Porque he estado en unas bodas que solo compran cerveza, tequila, cosas baratas y les valen los demás. Leonardo, sí, es desheredado. Pero voy a comprar el yate. No por ti, sino por mis hermosas nietas. Ellas se lo merecen todo. Bobby me pidió que leyera la siguiente declaración. Ahí va. Jamás he engañado a mi esposo. Jamás lo haría. Ninguna mujer lo haría. Sí, sí, hasta se puede desgarrar un músculo. Y se le sale uno de las tripas y los intestinos, el páncreas y el hígado y bueno, ¡felicidades a la pareja! ¡Salud! ¡Wahayo! Mañana, llega la gran final de Top Chef VIP. Laura, Germán, Sebas y Alana enfrentan su última batalla. Top Chef VIP, gran final, mañana por Telemundo. Telemundo presenta un misterioso león y 50 celebridades. Una competencia por $350,000. Este reto es mucho más de lo que parece. Los 50 por Telemundo. Este es su noticiero Telemundo 52, fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.